la escuela Lola Mora acá en San Cayetano, desde acá para toda la provincia de Tucumán. Estamos redoblando los esfuerzos junto a los responsables de las áreas de educación y de salud, junto con todos los equipos, con todas las señoras directoras, con todas las supervisoras, con todas las maestras, con todos los médicos, con todas las enfermeras, para que no quede ni una criatura en Tucumán que no tenga puesta la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero, y obviamente que esto tengamos muy buenas coberturas, que así es la manera de evitar esta enfermedad. Esta iniciativa de la prevención para nosotros desde salud es muy importante porque nosotros no queremos tratar los pacientes enfermos, queremos evitar que se enfermen. Dentro de ese marco, de esa política, es que esta implementación de esta vacunación, de esta campaña de vacunación masiva que vamos a hacer a todas las niñas, es para prevenir el cáncer de cuello. Que esté en el calendario la vacuna gratuita es realmente un logro de nuestro gobernador. Que lo hagamos ahora masivamente en todas las escuelas, también no es menor este detalle. Lo que venimos haciendo de manera sistemática con la ministra Chala es trabajar en equipo. La salud se empieza a cuidar siempre en la escuela, porque es en el ámbito de la formación y del aprendizaje donde uno desarrolla la conciencia tanto de las amenazas como de las virtudes que tiene el buen vivir.